durante el día, Señor, hacer las tareas, Dios del cielo, cada cual en su área, Señor amado, nos ha permitido, Padre Celestial, aleluya, llegar a nuestros hogares, Padre amado, y tenemos la gran bendición de recibir un culto, Señor amado, en nuestros hogares, Señor, desde esa comodidad, Señor, desde la comodidad de nuestros hogares, Señor amado. Así que es una gran bendición. Lo que hace es bien para el hombre, Padre Celestial. Le sigues amando en gran manera, Padre Santo, aleluya. Oh, Señor amado, te suplicamos y te rogamos en esta hora, Padre Celestial, aleluya, que te glorifiques, amado mío, en este culto de principio a fin, en cada una de las partes, Señor amado. Sigue preparando nuestra mente, nuestro corazón, Dios del cielo, abriendo, Dios mío, oh, nuestros oídos, nuestros sentidos, Padre Celestial, que podamos atesorar cada parte que se va a hacer en este culto al Dios Todopoderoso, al Dios de pacto, Señor amado, que nos ha amado, Señor amado. Oh, Padre Celestial, glorifícate de manera especial, Dios mío, en cada parte, Dios del cielo, sé tú ministrando, Dios mío, cada vida, Padre Celestial, que pueda escuchar este culto, Dios mío, la necesidad que pueda tener, Dios del cielo, en este año que ha comenzado, Padre, todavía estamos en enero, Padre Celestial, Señor, ayúdanos, Dios mío, a ordenar nuestros caminos, nuestra vida, Padre Celestial, de tal manera que sea agradable a ti. De tal manera, Señor amado, que pueda seguir el propósito, Dios del cielo, que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre amado, aleluya. Señor amado, bendice a nuestros niños, nuestra familia, Dios del cielo, nuestra iglesia, Padre celestial, aleluya. Gracias, Señor, en esta hora, Dios mío, aún los que no se han conectado, Señor, sigue inquietando, Padre celestial, para que se puedan conectar, Padre amado. Te agradecemos, Dios mío, por este día, día grande y poderoso. Oh, Señor amado, dice tu palabra que son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor amado. Gracias en esta hora te damos, Señor. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Gracias, Padre. Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, a la altura del capítulo 6, del 10 en adelante. Gloria a Jesús. Dios poderoso. Aleluya. Amén. Santo. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La armadura de Dios. Por lo Gloria a demás, Jesús. fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en especial en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, porque con denuedo hablé de él como debo hablar. Así que gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Esa palabra poderosa que ministra nuestra vida de manera especial. Y precisamente, ¿verdad? Comenzando este 2023, 2023, y leyendo aquí, ¿verdad? Que tenemos que dice aquí, reafirmando propósito, y me llama la atención ese título, ¿verdad? Reafirmando propósito, y cuando buscamos aquí reafirmar propósito, no es otra cosa que reafirmar, acción de afirmar otra vez. Afirmar otra vez que en este año, comenzando este año, bueno, reafirmar la manera, ¿verdad?, que nos estamos conduciendo. Necesitamos seguir buscando del Señor. Hay propósito, ¿verdad?, en la vida del hombre, que Dios tiene en la vida del hombre.
El hombre, como quiera, tiene su propio propósito, pero el propósito principal, ¿verdad? Que ha sido, hemos sido salvos por esa gracia, por ese amor, por esa misericordia. Y necesitamos reafirmar esto, ¿verdad? Seguir esa comunicación con el Señor, seguir, ¿verdad? Esa disposición de acercarnos a Él cada día. Así que afirmar consiste en ratificar, afirmar de nuevo. ¿Y propósito? ¿Qué propósito? Pues el propósito que tiene Dios con nosotros, ¿verdad? El propósito es conocer a Dios, escuchar su voz para vivir con una vida de servicio y de obediencia. Así que Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Vamos a comenzar por aquí. Tenemos a Diana por aquí, ¿verdad? No, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Quién me anotaste aquí? Vamos a comenzar con la primera. Sí. Vamos a dejar por aquí. Tengo conectado, por si acaso ya se conectó Javier. Y se conectó. Ah, no, ya Iris se fue, pero Javier está conectado. Que puedes mover la oración de la... Dios mío, la de Ángel se puede dar a Margarita, sí. Y le das la de Javier a Javier, que ya está conectadito. Okay. Y Mary y Alex ya están conectados. Amén. Gloria a Dios. Con... Gloria, gloria al Señor. Voy a empezar con el corito. Amén. Mira que te mando. Amén. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Mira que te mando, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Amén, Dios bendiga. Amén, Dios bendiga a nuestra hermana Ariana, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hermosa es la palabración, tenemos esa certeza, esa seguridad, ¿verdad? Que el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos, que nos enfrentemos a las situaciones que nos enfrentemos, tenemos que estar confiados en que el Dios Todopoderoso nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos a dejar ahora con la primera oración a nuestra hermana Margarita. Oración por la familia. No, cambiamos. Señor, les bendiga. Amén. Padre bueno, Dios del cielo, venimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Presentándote la familia, Señor. Bendice la familia, Dios mío, de la iglesia y la familia del mundo entero, Dios mío. Padre, la gloria, bendíceles en gran manera, Señor, en este año, Dios mío, que cada uno, Padre, la gloria, se acuerde, Dios del cielo, que se acuerde de ponerte por obra a ti, Señor. Gloria a Dios. Dios mío. No olvidándose de ti, Dios mío, porque tú eres camino, la verdad y la vida, y nadie viene a partir, Dios mío. Padre, gracias, la gloria que cada familia, Dios gracias, mío, te ponga a ti, Padre, primero que a más nada, Señor. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Margarita. Amén. Amén. Continuamos entonces con el hermano Yaciel, con el próximo coro. Dios poderoso. Dios le bendiga. Amén. Amén. Voy a cantar, se mueve Amén. La mano de Dios. Se mueve la mano de Dios en su palabra, en vida.
para la bendiga y todo es posible. Si puedes creer y todo es posible. Si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y con poder. Con poder, se mueve con poder. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Yaciel en esta noche. Aleluya, qué bueno. Toda gloria al Señor. Y precisamente, ¿verdad? Esa es parte de lo que podemos reafirmar en este año. En este año vamos a reafirmar nuestro servicio, vamos a reafirmar, ¿verdad? Esa fe en el Señor, lo que nos produce, ¿verdad? Acercarnos al Señor. Pero tenemos entonces que reafirmar esa fe. Así como pueblo del Señor, vamos ahora con la próxima parte. Tenemos a nuestro hermano Javier por la oración por el gobierno, ¿verdad? Un gobierno que está tan dividido y ahora ya escuchamos las noticias en esta tarde, ¿verdad? Que ya comienza ya mismo, ya se está levantando este andamiaje para las elecciones y ya se escucha, ¿verdad? Noticias de aquel, noticias de aquel otro y lo que se escucha es división entre ellos mismos. Así que un pueblo que está dividido, cada cual buscando, ¿verdad?, sus necesidades, sus aspiraciones, pero más que nada necesitamos, ¿verdad?, un pueblo, unos gobernantes, ¿verdad?, que estén conectados al Señor, que estén reafirmados a esa fe, a esa esperanza, más que pensar en todas las metas que ellos puedan tener. Necesita un gobierno saber de Dios, poner, ¿verdad?, ese gobierno. Ese gobierno en las manos del Señor, en las manos del Señor, para que Dios, ¿verdad?, dé sabiduría a cada jefe de agencia para tomar las mejores decisiones, a través de la palabra vemos, ¿verdad?, cuando un pueblo busca al Señor, cuando un pueblo se humilla, cuando un gobernante se humilla, vemos cambios grandes y poderosos y drásticos, pero también vemos cuando los gobernantes se vuelven tiranos, los gobernantes se dividen y buscan sus propios beneficios. Vemos como el gobierno sufre, o sea, vemos como el pueblo sufre. Así que es necesario seguir orando por el gobierno y ahora más que nunca en estos tiempos tan difíciles. Así que tenemos a nuestro hermano Javier por aquí con esa oración. Por favor, sí, Dios bendiga a nuestro hermano Javier en esta noche. Amén, Dios les bendiga. Amén. Y mira, René, tú tienes mucha razón en tus comentarios porque... pues lamentablemente este gobierno que hemos visto en estos últimos años o décadas, por así decirlo, porque esto no viene desde ahora ni de hace unos años atrás, ver a los políticos hacer y deshacer con las opiniones y con este país hacer lo que les da la gana, porque pues lamentablemente es así, están haciendo con el pueblo lo que ellos quieren y como ellos quieren. Pero más lamentable es oír de la voz de una persona que está prácticamente todos los días, todas las semanas en el Capitolio, escuchar a estas personas tomar decisiones que ninguna de las decisiones y ninguna de las opiniones que ellos tienen entre sí está Cristo. En ninguna de ellas. Esta persona que es la presidenta de los capellanes, ella se queda atónita porque ella dice, pero ¿y qué es esto? ¿Tú sabes cómo es que esta gente se reúnen aquí a hacer y deshacer con el pueblo y toman decisiones y todas las cosas que ella oye? Toda es a favor de ellos, todo es por conveniencia. A ellos no les interesa el pueblo. Dicho por ella, que ella lo está oyendo ahí todos los días. ¿Cómo es que ellos toman decisiones? ¿Cómo es que ellos opinan? ¿Cómo es que ellos hablan de la sociedad? El tema del aborto, el tema del homosexualismo.
A ellos no les interesa nada de eso. A ellos lo que les interesa es que sus intereses estén siempre al lado de ellos y que sus bolsillos siempre estén al lado, llenos. Sí. Es lo único que le interesa. Ella se queda y que dice, mira, de verdad es sorprendente cómo los líderes de este país tengan a la iglesia en poco. Wow. Hay líderes en este país que no quieren saber de Dios. No que no creen, que no quieren saber de Dios porque políticamente no les interesa. Exacto. Políticamente, el vivir bajo el evangelio no les conviene porque el gobierno de este país está acostumbrado a robar. Y por ende, no les conviene que la iglesia, que el evangelio se meta de lleno dentro de la política porque nosotros nos robamos. Nosotros tenemos que andar en santidad y andar rectamente. Y es todo lo opuesto a ellos. Y entonces ellos solamente lo que les interesa es que el dinero se mueva y si es a favor de ellos, mejor todavía. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahora. Y no nos sorprendamos de las cosas que van a seguir pasando. Sí. Del tema del aborto, por darte un ejemplo. A ellos no les interesa si quién quiere abortar y quién no quiere abortar. Ellos no les interesa eso. Ellos lo que les interesa es que las clínicas de aborto las mantengan abiertas las que hay y esas clínicas, pues de ahí reciben un dinero, un plan médico o qué sé yo cómo trabaja eso, pero que las patentas sigan corriendo y el dinero siga corriendo. A ellos no les interesa si el tema del aborto prácticamente para ellos no es importante. Ellos quieren que eso se apruebe y que la ley y que las personas tengan su propio criterio en cuanto a eso, pero básicamente a eso a ellos no les conmueve. Si una persona quiere terminar con la vida de un ser humano, sí o no, eso a ellos no les conmueve. Pero nosotros como cristianos, pues tenemos que orar por estas personas. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Para que el Señor en algún momento puedan ver la luz al final del camino, puedan entender que la única solución se llama Cristo, no hay otra. Amén. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir orando por estas personas para que cuando lleguen a sus casas ellos entiendan, wow, sí, estoy trabajando en contra de algo, pero tengo a mi familia en mi casa, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. Ellos, perdone que coja este tiempo, pero quiero que ustedes entiendan algo. Ellos están peleando porque algunos quieren aprobar el aborto y otros no. Y entonces los que están a favor del aborto, que si quieres abortar, pues aborta. Si quieres terminar con esa vida, pues quieres terminar con esa vida. Ella está sentada al lado de un legislador que es pro aborto. Wow. Y entonces ese legislador de en algún momento del día dice, mira, me tengo que ir, que es cierto, que es lo otro, tengo prisa, que tengo que ir a buscar a mi nieto. Y adiós. Pero y tú estás ahora mismo abogando porque esta ley se apruebe, porque esto siga así para adelante como si nada, pero entonces ahora mismo tú estás peleando y ajorado porque tienes que ir a buscar a tu nieto. ¿Y tu nieto de dónde nació? ¿De dónde salió tu nieto? ¿De dónde saliste tú? Y entonces tú estás abogando porque acaben por la vida de un ser humano que ni siquiera ha visto la luz. Y entonces, el tiempo con tu nieto y la preocupación porque tú tienes que ir a buscar a tu nieto, entonces eso nadie te lo puede quitar. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no quieres que la familia se formalice, pero entonces nadie puede tocar la tuya. Uh-huh. ¿Sabes? Es un enredo, pero mire, enorme. Sí, señor. Enorme, pero enorme. Uh-huh. Y pues, tenemos que seguir orando.
Tenemos que seguir orando, así que vamos a orar por estas personas para que el Señor haga lo que Él sabe hacer, y es tocar el corazón de estas personas, llegar a la vida, Señor, de estas personas. Señor amado, te pedimos en este momento, Padre, te pedimos en este momento, Señor, que por favor, aleluya, que por favor, Señor, tú toques el corazón de estas personas, que tú le quites esas escamas que tienen en los ojos, Padre. Que puedan entender, en Señor, que en tu palabra hablamos de vida. Amén. Hablamos que tú eres vida, Padre, que tú no eres muerte, Señor, que tú hablas de la vida, que tú hablas del amor, que tú hablas de la familia, que la familia siempre tiene que estar unida, no que la familia tiene que estar dividida. Porque una familia dividida no puede subsistir en estos tiempos. Y te pedimos, Señor, en este momento, mi Dios, que tú ahora, Señor, ahora en este instante, Padre Celestial, tú envíes a tus ángeles, Señor, aleluya, que puedan llegar a las habitaciones de estas personas, de estos líderes del gobierno, Señor, aleluya, que están tomando tanta decisión errónea, Padre, tanta decisión en contra de tu palabra, en contra de lo que está escrito, Señor, por solamente ver sus intereses, porque sus intereses estén siempre acomodados a favor de ellos, Padre Celestial. No es, sabemos, Señor, aleluya, que no es la mejor decisión. Pero, Señor, en este momento clamamos a ti por ellos, Señor. Son seres humanos, Padre Celestial. Equivocadamente, Señor, toman decisiones, tal vez presionados por otros, Padre Celestial. Pero eso solamente tú lo sabes y lo saben ellos. Sí, pero en este momento, Señor, te pedimos por ellos, te pedimos por sus familias, Padre Celestial. Te pedimos por sus hijos, te pedimos por sus nietos, Señor. Estos niños, Padre, no crezcan, Padre Celestial, escuchando noticias de que diga mi abuelo es tal legislador, Padre Celestial, y ese legislador tomó esta decisión en contra de la vida. Que estos niños no crezcan confundidos, Señor. Que estos niños puedan crecer, Padre Celestial, escuchando lo que es verdad. Que no crezcan, Señor, con palabras equívocas, Señor. Que no vean a sus familiares, a sus abuelos, a estos líderes, Señor, tomar esta clase de decisiones. Toca el corazón de cada uno de ellos, Padre Celestial. Padre, Señor, sálvalos a tiempo, Señor, rompe sus cadenas, Señor, aleluya, aclara sus mentes, ablanda sus corazones, Señor, ablanda sus corazones, Padre, para que ellos puedan entender que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de vida, que ellos puedan, Señor, saber que sin ti, mi Señor, no hay otro camino, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios bendiga, aleluya, aleluya, aleluya. En esta noche. Amén. Y va, amén. Dejamos por aquí ahora con la lectura bíblica a nuestra hermana Marisol. Amén, Dios bendiga. Amén. Sí, amén. La lectura se encuentra en Salmo 18. Salmo 18. Gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que va a ser leída, Señor. Bendícenos de manera especial a través de ella, Padre Santo, Padre bueno, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da de estar congregados de esta manera, Padre Santo. Bendice tu palabra a cada oído, ¿verdad?, que va a ser escuchada, Señor, y que la podamos internalizar y llevarla a cabo, Padre Santo. Todo te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él.
a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densa tiniebla debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes y galdientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté implamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrará misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrará para con el impío, y severo con el limpio, perdón, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillar los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Y quien me hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, mas humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí con polvo delante del viento. Los eché fuera como todos los de la calle. Mas ha librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierro. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré sobre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén.
Dios les bendiga. Poderoso. Amén. Aleluya. Amén. Bendiga. Amén. Amén. Marisol, en esta noche. Que hemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Poderosa, sí, yo Señor. Te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Así aleluya. Que Dios ha sido bueno en gran manera con nosotros, ¿verdad? Tenemos a nuestra hermana, okay, a nuestra hermana Mary por ahí con un coro, sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por esta bendición, amén. ¿Verdad, hermosa? En esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga nuevamente. Amén. Vamos a aleluya. Con alegría, gloria al Señor, a cantar a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, gloria al Señor. Estaban todos unánimes en ruego y oración, estaban todos unánimes en ruego y oración, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname. Lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname. Lléname de tu amor, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, Dios los bendiga, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, aleluya, aleluya, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Fuego, aleluya. Poderoso eres. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La gloria, su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Santo, 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 santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al que vive para siempre, gloria a Dios, aleluya, gracias, Padre, te adoramos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Dios poderoso, hombre, gloria al Señor. Dios poderoso, Dios poderoso, gloria al Señor. Poderoso, poderoso, gracias, Dios poderoso, poderoso, gloria a Dios, gloria a Dios, luego, ay, Papa Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya, poderoso que vive y reina, Dios santo, 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 te adoramos, te damos toda gloria, toda honra, Padre, gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Gloria a Dios, amén. Gracias, Padre. Dios bendiga esta noche, ¿verdad? Nuestra hermana. Gracias, hermano, y definitivamente resistir, ¿verdad? Esa batalla, esa lucha, ¿verdad? Que sea esa búsqueda y estar lleno, ¿verdad? Y dirigido por la presencia del Señor, por ese Espíritu Santo que nos guía. Y es necesario, ¿verdad? En esas batallas que tenemos y las que faltan todavía, que nos reafirmemos, ¿verdad? Por eso la palabra dice en 2 Timoteo 1:9. ¿Quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad? Así que hermosa esa palabra, ¿verdad? Que nos fortalece y nos orienta. Seguimos ahora con la oración especial por la niñez, ¿verdad? Es la importancia tremenda por seguir orando, ¿verdad? Por nuestra niñez, por la familia, por nuestra niñez, ¿verdad? El enemigo siempre va a tener sus planes y siempre va a querer, ¿verdad? Él no se desanima, pero nosotros tampoco nos desanimamos en la oración y en la búsqueda. Nosotros nos reafirmamos en esa oración, en esa oración, ¿verdad? Y en que nuestra niñez tenga esa cobertura de parte del Señor. Así que nuestra hermana va a vivir esta noche para que haga esa oración especial por nuestra niñez. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Papito bueno, gracias, Padre. Ti, en nombre te adoramos, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Bueno, santo, digno de toda alabanza. Señor, como hizo unirse, Padre, con su hijo Timoteo, que le llevó esa palabra, le transmitió esa fe, Padre. Gracias, Padre. Permite que nosotros también podamos hacer lo propio con los nuestros, Padre, con nuestros hijos, con nuestros nietos, Padre Santo, con nuestros hermanos más pequeñitos, Padre, transmitirle a nosotros la fe, Padre, para cuando venga el enemigo, cuando esa fe sea probada, puedan ellos tener ese escudo que se le transmitió, Padre Santo, de que solamente en Cristo Jesús, aleluya, hay vida, solamente en Cristo Jesús hay esperanza, Señor, a esa cobertura, Padre de la gloria, ese cerco en cada uno, Padre, de estos pequeñitos, Padre Santo, guarda a los niños, Padre, guarda a los niños, que nadie les jode esa inocencia, oh amado Dios, guarda a los niños, Señor de la gloria, manda el ángel de Jehová, amante Dios, mándele ángel de Jehová, Padre, que los guarde todos, sí, Señor, sí, Señor, con la bendición del Padre, bendición del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Baby esta noche. Poderoso, sí, Señor. Dejamos a nuestro hermano Alex con un cántico especial. Dios bendiga a nuestro hermano Alexis. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, continuamos bendiciendo esta noche. Gloria al Señor. Amén. Amén, amén. Yo desde el culto del domingo. Gracias. Que la hermana Sandra cogió la parte, pues. Y testificó, yo me quedé enchuflado con la bendición de Dios. Gracias. Y el culto del martes continuó lo mismo, con la misma fuerza, con la misma ímpetu, con la misma manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo y fuego. Y el mover de Dios en medio del templo, en medio del culto de oración, gloria al Señor. Gracias. Cuando Mary me dijo, tiene una parte el miércoles. Busco un cántico, gloria al Señor. Y cuando lo estaba escuchando ese cántico, cuando Sema, ¿verdad? Los que eran parte de Sema, gloria al Señor, cuando oigan ese cántico van a traerle muchos recuerdos a la memoria, gloria al Señor, ¿verdad? Bendición sobre que recibimos sobre del Señor al entonar esta alabanza. Pero primero que nada quiero leer esta palabra. En esta hora de la noche, ¿verdad? Amén. Que se encuentra en Hechos 2, gloria a Dios. Del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Y su palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Aleluya. Y mucha gente que está yendo a los cultos, y mientras la congregación se mantenga en esa búsqueda, en esa unión, así como dice la palabra, nos va a sorprender cuando caiga ese estruendo, porque ya el Espíritu Santo cayó. Cuando se desate esa bendición tan terrible, no la vamos a poder resistir, porque va a ser algo tan terrible sobre nosotros, que va a ser fuerte, la cual nosotros, ¿verdad?, no podemos resistir, pero sí vamos a recibir la bendición grande del cielo. Y quiero adorar al Señor con esta alabanza. Acuérdense, yo no soy cantante, simplemente un adorador. Gloria, medite en ella en esta hora de la noche. A Dios sea la gloria. Gracias. Gloria a Dios. Dios sea la gloria por siempre. Mi nombre sea la gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Yo no sé si tú es tan fuerte sobre mí. Ay, Dios. Aleluya. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Atrévete a tocarle en esta noche. Eso. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. No sé si está en tu casa, donde te encuentres esta noche, pero la gloria de Dios quiere caer sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí.
mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Oye, Selma, sigue cayendo. Su gloria sobre mí. Gloria a Dios. Aleluya. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria sigue estando ahí, sigue estando ahí. Lucha. Gracias, Padre. Su gloria está aquí. Gracias, Padre. Su gloria está aquí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Su gloria está aquí. Gloria a Jesús, aleluya. Está aquí, está allí, estará acá, estará allá. Amén. Amén. La casa del Señor. Amén, Señor. Estamos unidos buscando, buscando la bendición y la presencia del Señor. Luz de salvación es algo especial, es algo especial. Y mucha gente también va a llegar porque es que esa gloria ha de caer, cae y seguirá cayendo en medio de luz de salvación. Muchos recuerdos, muchos saludos a la iglesia en general, y me gozo por lo que está pasando en luz de salvación, porque a la distancia aún sentimos la misma bendición que ustedes sienten allá, porque esa gloria está cayendo aquí. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Alexis en esta noche. Amén. Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando. Dios sigue restaurando y alcanzando al perdido, aleluya, restaurando la familia, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que él no ha cambiado, ¿verdad? Ese amor y esa misericordia, no ha cambiado ese amor y esa misericordia. Así que por aquí nos queda, para pasarle ya mismo la parte al hermano Andrés. Sonia, testimonio Sonia Razo. Gloria a Dios. No, no está, sí. No está, síguelo. Ah, pues seguimos entonces con Andrés, ¿verdad? Sí, los nenes cantaron ya, los de Andrés. El cántico especial, Yaciel y Adriana. Qué bueno, el ojito. Dios poderoso, aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Amén. A cantar, tú eres la luz. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso. Para mí nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre la cruz. Dios le bendiga. Qué lindo.
Aleluya. Dios a nuestros niños esta noche, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos cuánto costó, qué sacrificio fue, ¿verdad? A precio de sangre. A precio de sangre. Eso dice Filipenses 3:14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga esta noche y dejamos a nuestro hermano Andrés, ¿verdad?, con la reflexión esta noche. Gloria a Jesús. Gracias, Padre. Amén. Yo le continúo bendiciendo. Amén. 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 Señor, nos hemos estado, ¿verdad?, gozando con cada una de las participaciones en la noche de hoy. Y le damos la gloria a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Él sigue haciendo en cada uno de los hermanos, en cada una de las familias. Poderoso el nombre de Jesús. Y, ¿verdad?, en esta noche me tocó la reflexión y bajo el tema volvamos a la oración. Poderoso el nombre del Señor. Y antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que sea el Señor glorificándose en todo lo que hagamos. Padre Celestial, estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Dios mío, de estar una vez más reunidos para adorar tu nombre, para aprender de tu palabra, Señor, para gozarnos juntos, Padre Celestial, adorándote, Padre Celestial. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre Celestial, y solo te pedimos que te sigas glorificando como hasta ahora lo has hecho en medio del culto, Padre, porque lo hacemos para agradarte, Dios mío, porque queremos agradarte a ti, Padre Celestial. Permite, oh Señor, Padre Celestial, que seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, a cada persona que pueda tener necesidad, Señor. Tú la conoces, tú conoces la necesidad del corazón de las personas, Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote y que por medio de tu Espíritu Santo, que se ha estado moviendo de una manera especial en esta noche, sigas tú, Espíritu Santo, moviéndote, Padre Celestial, en la parte que continúa. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y nosotros nos encargaremos, Señor, de darte a ti toda gloria, porque solo a ti pertenece. Amén. Poderoso el nombre del Señor. Amén, sí, Señor. Damos, ¿verdad?, a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Creo que se conectó también por ahí el hermano Nicolás. No sé si está con Yari y Antonella o y tiene alguien más conectado, pues lo saludamos, ¿verdad? La hermana ya regresó, por ahí se está conectando el hermano Adolfo. También Migdalia está por ahí conectada. Y veo que hay una tablet Galaxy 8 que también está conectada, no sé quién es. Pero si desea quitarle el mute y saludarnos, se puede, ¿verdad?, tener la libertad de hacerlo, de saludarnos en esta hora. Poderoso el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús. Y, ¿verdad?, como les estaba diciendo, estamos en esta noche bajo el tema volvamos a la oración. Poderoso el nombre de Jesús. Y sabemos, gloria, que en este tiempo, más que nunca, este tema es de suma relevancia, porque más que nunca tenemos que estar pendientes a la oración, ¿verdad? Orando en todo momento, en todo tiempo, porque sabemos que son tiempos difíciles. Poderoso el nombre del Señor. Y también, lamentablemente, hemos podido notar, ver como en muchos creyentes la oración ha pasado a un segundo plano y ya no le dan la importancia que esto tiene en la vida del creyente, que es fundamental. Lamentablemente sabemos y conocemos de iglesias que hace tiempo ya eliminaron sus cultos de oración, sus programas de oración. Tristemente hay servicios en cultos que comienzan y durante el comienzo no se hace ninguna oración, simplemente comienzan a cantar y no se hace oración, ¿verdad? Entonces yo me pregunto a quién se le dedican esos cultos, ¿verdad? Si no se habla con el Creador, con el que es el motivo y la razón de todo, que es nuestro Dios, ¿cómo vamos a dar un servicio, sí, un culto a Él sin hablar con Él? Que es, ¿verdad?, el invitado especial, estamos en su casa, pero no hablamos con Él. Poderoso el nombre del Señor. Pero sabemos, ¿verdad?, que hay un pueblo que se mantiene orando, que se mantiene vigilante y en medio de tiempos difíciles sigue haciendo la encomienda que Dios nos mandó, ¿verdad? Poderoso el nombre del Señor. Y como texto, ¿verdad?, vamos a estar leyendo en Daniel capítulo 6, el versículo 10. Poderoso el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor.
Adoramos el nombre del Señor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Una historia bíblica muy conocida, ¿verdad? Poderoso el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya. Vemos, ¿verdad?, en ese versículo de Daniel, que no dice que fue una ocasión especial, que fue algo que hizo en ese día, sino como acostumbraba a hacer, lo siguió haciendo pese, ¿verdad?, a una ley que habían firmado. Daniel fue valiente y no importó las consecuencias o las circunstancias o lo que pudiera pasarle. Poderoso el nombre de Jesús. Él estuvo dispuesto a seguir con su rutina de oración como la debe tener cualquier creyente. Poderoso el nombre de Jesús. Y si lo comparamos, ¿verdad?, con estos tiempos, con estos días, todos sabemos que en nuestros trabajos, en las oficinas de gobierno, aún en las escuelas, desde hace años se viene quitando todo lo que es la oración, todo lo que está relacionado con la fe. Ya en muchos lugares esto es prohibido, ¿verdad? Y podemos ver cómo también en estos tiempos se vive lo que vivió Daniel en aquel momento. La pregunta sería, ¿estamos nosotros como cristianos siendo valientes como Daniel y sin importar las consecuencias o lo que pueda ocurrir, seguimos Santa. Haciendo nuestra oración como de costumbre, seguimos alabando el nombre del Señor, seguimos llevando el mensaje, no importando las consecuencias? Poderoso el nombre de Jesús, ¿verdad? Poderoso el nombre del Señor. Esa es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos en esta noche, porque si nos fijamos, más o menos estamos ante las mismas circunstancias que estaba Daniel en aquel tiempo, con un gobierno, con unas leyes, con una serie de reglas que se imponían, ¿verdad?, a lo que es la comunicación con Dios, a lo que era practicar, ¿verdad?, de nuestra religión, nuestra relación con Dios. Poderoso el nombre del Señor. Pero lamentablemente cada día son menos los Daniel en este tiempo, son cada vez menos las personas que se atreven a seguir adorando, ¿verdad?, y se intimidan por las leyes y los reglamentos que en este nuevo tiempo que estamos viviendo a cada día nos encontramos. Y la oración no es otra cosa que pedir, rogar, suplicar. Es una comunicación con Dios. Poderoso el nombre de Jesús. Como decía anteriormente, ¿cómo podemos llegar a decir que vamos a la casa de Dios, pero no hablamos con Él? ¿Cómo usted va a visitar a una persona, llega a su casa, pero no le dirige la palabra a esa persona? Pues eso es exactamente lo que ocurre cuando una persona llega a la iglesia y no ora. Poderoso el nombre de Jesús. Llegó a la casa, ¿verdad?, de esa persona y no lo habló, lo ignoró. Entonces estaremos haciéndolo bien delante del Señor, pero no es solamente en la casa de nuestro Padre donde hablamos con Dios, sino que al igual que Daniel, debe ser algo habitual y donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en los carros, en nuestras casas, donde quiera que nos encontremos, poderoso el nombre de Jesús, debemos mantener esa comunicación directa con el Padre. Poderoso el nombre del Señor. En los tiempos antiguos, como en la historia de Daniel, había que ir donde un sumo sacerdote para comunicarse con Dios y era todo un protocolo y había que hacer una serie de sacrificios, ¿verdad? Sin embargo, nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, que todo se nos ha facilitado, que Jesucristo ha provisto, ¿verdad?, el camino perfecto para tener comunión plena con el Padre, a veces también se nos hace muy difícil orar cuando en realidad Jesucristo ya pagó el precio para que tuviéramos acceso directo a nuestro Padre celestial. Y a veces tenemos en poco ese sacrificio tan grande que hizo Jesús para tener comunicación directa con nuestro Padre. Cuando no oramos, cuando no usamos la oración, estamos teniendo en poco aquel sacrificio que hizo Jesús. Poderoso el nombre del Señor. Muchas de las cosas, ¿verdad?, cuando se habla de la oración, cuando hablamos con personas acerca de la oración, con los creyentes, muchas de las cosas que nos dicen es que no me dan ganas de orar, es que yo trato de orar, pero
me da un sueño tremendo. Yo trato, pero es que no puedo. Cuando me pongo a tratar de orar, viene todo tipo de pensamientos y distracciones. Poderoso el nombre del Señor. Todas esas cosas nos pasan a nosotros como creyentes cuando buscamos el rostro del Señor en oración. Ciertamente ahí nos recordamos de lo que teníamos que hacer y lo hicimos, de lo que tenemos que hacer luego. Y vienen una serie de distracciones. A veces el sueño nos ataca y diferentes cosas que vienen a nuestra mente para entorpecer esa comunicación con Dios, esa relación plena que tenemos que tener con nuestro Dios. Pero sin embargo, tenemos que verle, ¿verdad?, el sentido espiritual de estas cosas. Poderoso el nombre del Señor. La oración es algo que es espiritual. Nuestro Dios es espíritu y Él ha puesto espíritu en nosotros. Y, ¿verdad?, es en el espíritu que oramos a Dios, que nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, todo lo que es del espíritu, la carne se opone y hace. Es por eso que a veces nos da sueño cuando tratamos de orar. Es por eso que vienen tantas distracciones. Es por eso que no nos dan deseos y ganas de orar. Es porque la carne hace resistencia a todo aquello que es del espíritu. Pero tenemos que, ¿verdad?, fortalecernos en el Señor, esforzarnos y crear esa comunión, ¿verdad?, con nuestro Padre Celestial. Y una vez más, y una vez nos acostumbremos, pues va a ser más fácil. Poderoso el nombre del Señor. Y entiendo yo que poderoso el nombre de Jesús, que a todos nos ha pasado que hacer un hábito de oración, hacer, ¿verdad?, acostumbrarnos a orar constantemente, se nos hace muy difícil. Pero qué fácil se nos hace, ¿verdad?, es desprendernos de ese hábito. Una vez nos descuidamos, nos alejamos, nos enfriamos, muy fácilmente rompemos ese hábito, esa búsqueda continua con el Señor. Y qué difícil se nos hace regresar nuevamente a tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. Es por eso que es tan importante no descuidar nuestra oración por nuestro Dios. Poderoso el nombre de Jesús, porque una vez la descuidamos, es muy difícil volver otra vez a llegar a ese punto. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de la oración, como he estado diciendo, sabemos que la oración es en el espíritu, es en una búsqueda, tiene que ser con inteligencia, con razonamiento, no hablar sin sentido. Pero mientras escribía algo acerca de lo que iba a hablar en esta noche, me vino a la mente que hay oraciones que vienen de emergencia, que son 911, que hay que ir al Padre inmediatamente, ¿verdad? Y me recuerdo de un testimonio de uno de los hermanos de la iglesia, si no me equivoco, creo que fue el hermano Tony Rosa, que él cuenta, poderoso el nombre del Señor, que en un momento de desesperación, durante un tiroteo, clamó al Señor, ¿verdad? Y le dijo que lo salvara, que lo rescatara, que lo librara de la muerte, porque estaba en medio de un tiroteo. Poderoso el nombre del Señor. Y él cuenta de manera jocosa que esa fue la oración más rápida que Dios le contestó. Y ciertamente hay oraciones, ¿verdad?, que son de emergencia, que hay que recurrir urgente ante la presencia del Señor, invocarlo para que nos libre, para que nos salve, para que nos ayude. Pero esa no debe ser la norma. Eso debe ser una excepción, ¿verdad?, en algún momento de emergencia. La realidad es que la oración debe ser parte esencial de nuestra vida como creyente. Poderoso el nombre de Jesús. Y si nos acostumbramos, ¿verdad?, a tener un horario y un lugar donde hacerlo, pues se nos hace más fácil. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Así que es en todo momento y en todo tiempo que tenemos que estar hablando con nuestro Padre Celestial. Poderoso el nombre de Jesús. También en Romanos 8, versículo 26 al 27, donde nos habla de una vida viviendo en el Espíritu, se nos habla acerca de esa oración, ¿verdad?, que es en el Espíritu. Romanos 8, 26 y 27. Poderoso el nombre del Señor, dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Poderosa la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que aún nosotros mismos no sabemos orar como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Poderoso el nombre del Señor. Así que aunque nosotros pensemos que no sabemos orar o que no sabemos qué decir, nuestro Padre Celestial conoce nuestro corazón y aún nuestro mismo Espíritu gime, aleluya, poderoso el nombre del Señor, y el Señor nos entiende, nos comprende y puede saber, aleluya, qué es lo que le queremos pedir, aleluya, aunque pensemos que no tenemos las palabras correctas. El Señor entiende nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad y qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si les ha pasado en alguna ocasión, pero supongo que sí, que en alguna ocasión nos hemos arrodillado a orar y no nos han salido palabras. Y hemos tratado de orar y hablar con nuestro Dios y no nos salen las palabras y no sabemos qué decir. Pero de momento empezamos a llorar y no sabemos ni por qué lloramos. Y empezamos a gemir en el espíritu y no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y es que nuestro espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios, con nuestro Padre Celestial. Eso es una oración en el espíritu. Y aunque tú estés envuelto en llanto y no sepas ni por qué estás llorando, el Señor está trabajando con nuestro corazón, con nuestra vida. Y esa oración, Dios sí la entiende. Aunque nosotros mismos no la podamos entender, nuestro Padre Celestial sí la entiende. Te adoramos, Jesús. También en Lucas 18, del 1 al 8, habla sobre una parábola de la viuda, ¿verdad? Y el juez injusto, donde la palabra del Señor nos enseña que la oración debe ser constante e insistentemente. Poderoso el nombre del Señor. Lucas 18, dice la palabra del Señor. Aleluya. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Poderoso el nombre del Señor, ¿verdad? En esta ocasión Jesús nos da el ejemplo, ¿verdad?, de que tenemos que ser insistentes en la oración, y nos pone este ejemplo de esta parábola del juez injusto, donde esta persona, ¿verdad?, esta viuda, venía insistentemente a pedirle justicia y a pedir justicia, y el juez la ignoraba y no le hacía caso, y la señora seguía pidiendo justicia a este juez, y aunque el juez ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, fue tanto la insistencia de esta viuda que el juez dijo: déjame hacerle justicia porque tengo que salir de ella, porque si no va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y si eso fue un juez injusto que no teme a Dios, cuánto nuestro Padre Celestial, que nos ama, que está pendiente de nosotros, que conoce nuestras necesidades, que sabe de lo que padecemos y de lo que nos hace falta, cuánto más Él no nos escuchará y nos va a responder. Poderoso el nombre del Señor. Si aún este juez injusto, sin temer a Dios, quiso, ¿verdad?, por la insistencia de aquella viuda, quiso resolver el problema, cuánto más nuestro Padre Celestial, que sí está pendiente de la oración hijo. Pero Jesús lo que quería mostrarnos en esta parábola es que debemos ser insistentes y constantes en la oración y no desmayar, seguir clamando a nuestro Padre Celestial, aunque no veamos los resultados, aunque todo parezca que está perdido y que no hay solución al problema, que sigamos insistiendo en la oración, clamando a nuestro Padre, porque la justicia llegará. Poderoso el nombre del Señor.
y el Señor contestará nuestras peticiones. También continúa ese mismo capítulo 18 de Lucas, donde también se nos presenta Jesús una parábola del fariseo y el publicano. Poderoso el nombre del Señor, ¿verdad? Y esta parábola siempre me ha llamado mucho la atención, porque destaca cómo Dios, ¿verdad?, escucha a la persona humilde, y que tenemos que ir ante la presencia del Señor con humildad, ¿verdad? No es con cualquier persona con la que estamos hablando cuando estamos orando, es con Dios mismo, y hay que ir con una actitud de humildad, de reverencia, de respeto ante nuestro Padre Celestial. Y en esta parábola, aleluya, del capítulo 18 de Lucas, del 9 al 14, dice la palabra del Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Poderosa la enseñanza de nuestro Jesús, ¿verdad? En esta parábola, ¿verdad?, donde vemos a esta persona que se creía que era superior a los demás y que la oración de él sí iba a llegar al cielo porque él ayunaba, porque él diezmaba, porque él se sabía la ley. Poderoso el nombre del Señor, pero no tenía humildad, y dice que oraba en voz alta para que los demás lo escucharan. Sin embargo, Jesús nos da esta enseñanza poderosa donde nos dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Poderoso el nombre del Señor. Así que cuando oramos debemos ir en una actitud de humillación, ¿verdad?, reconociendo, aleluya, que no somos merecedores de nada, que todo lo que recibimos de nuestro Dios es por su gracia y por su misericordia, porque nosotros no merecemos nada. Poderoso el nombre de Jesús. Y nunca creernos más que los demás, aleluya, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, todos somos pecadores, ¿verdad? Y tenemos que ir ante su presencia en una actitud de arrepentimiento, de humildad. Y, ¿verdad?, quiero traer un ejemplo de algo que se ve muy comúnmente en estos tiempos a través de las redes sociales. Lo he visto mucho, y no lo digo para forma de criticar o de señalar a nadie, sino que lo he visto mucho en medio de las redes sociales en este tiempo, donde hay personas que a través de ellas escriben sus oraciones, como si Dios se sentara en una computadora, en un celular, a leer nuestras publicaciones. No, nuestras oraciones a Dios deben ser, ¿verdad?, en secreto y en lo íntimo con nuestro Padre Celestial. Él no se sienta a abrir el Facebook a ver qué tú le escribiste. Él te espera que tú en la mañana te levantes y hables directamente con él. Porque si él no necesita de intermediarios para hablar contigo y tú con él, mucho menos necesitas de alguna red social para leer lo que tú quieres decir, ¿verdad? Y con esto no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido, porque quizás en el pasado yo también lo hice. Pero me di cuenta que era un error, que esa no era la manera correcta. Si uno quiere escribir algo de motivación, algún texto bíblico, está muy bien. Pero nuestra oración con Dios, lo que nosotros le queremos hablar, pedir y expresar a nuestro Dios, eso se hace en privado. Eso no hay que publicarlo, eso no hay que estar pregonándolo en las redes sociales, porque a lo mejor sin querer estamos cayendo en la actitud de verdad de este hombre, donde pregonaba, donde hablaba en voz alta y decía: gracias, Señor, porque no soy como aquel pecador, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo ofrendo, ¿verdad? Quizás estamos cayendo en eso sin darnos cuenta. Poderoso el nombre del Señor. Y para Dios
todos somos iguales, todos fallamos, nos equivocamos y tenemos que ir en humildad ante nuestro Padre Celestial. Poderoso el nombre del Señor, ¿verdad? Y en los textos principales de Daniel, donde estábamos leyendo, es una historia muy conocida para nosotros los creyentes, ¿verdad? Donde Daniel, a pesar, ¿verdad?, de que Babilonia era el que tenía el control en aquel tiempo, Daniel había caído en gracia, ¿verdad?, ante Babilonia, y había trabajado y había sido nombrado con posiciones muy altas dentro del gobierno de Babilonia, y trabajó con reyes como Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Sirio. Poderoso el nombre del Señor, y siempre estuvo en buena estima. Así que vamos a leer esa historia del capítulo 6 de Daniel, del 1 al 24. Poderoso el que vive para siempre. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Dice la palabra en Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran sobre el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior al gobernante, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Poderoso el nombre del Señor, ¿verdad? Podemos ver cómo estos gobernadores y estos sátrapas tenían envidia porque Daniel, a pesar de haber sido un extranjero, el rey Darío los tenía en buena estima. Poderoso el nombre del Señor, y siempre van a haber personas que van a estar buscando para señalarte, buscando tus errores, dónde te equivocas, para señalarte muchas veces porque tienen envidia, porque no pueden entender que hay algo en ti que sobresale, ¿verdad? Dice que Daniel había un espíritu superior poderoso en él, aleluya. Y a pesar de que ya había trabajado con Nabucodonosor y con otros reyes, siempre caía en gracia, ¿verdad? Porque Dios lo usaba poderosamente, revelándole los sueños a estos reyes. Poderoso el nombre del Señor, y siempre van a haber personas que van a tener envidia de lo que Dios ha puesto en tus manos, y siempre va a haber personas buscando una ocasión para hacerte caer, para verte en el piso, porque no pueden ver cómo Dios te prospera y te bendice y te usa para su gloria. Ese tipo de personas siempre la vamos a encontrar, y la Biblia también nos da ejemplo de esto, ¿verdad? Sigue diciendo: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Poderoso el nombre de Jesús. Podemos ver, ¿verdad?, cómo todos estos gobernantes y todos estos sátrapas, ¿verdad?, tenían envidia y querían ver a Daniel en el piso, lo querían destruir porque sabía que en él había un espíritu superior. Y entonces hacen que el rey Darío firme esta ley. Sigue diciendo en el capítulo 10, en el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, ¡aleluya!, como lo solía hacer antes. El nombre del Señor. Daniel no se intimidó.
aunque sabía que estaban velando los que habían firmado una ley que querían hacerle daño, él no se dejó intimidar. Y aunque en aquel tiempo el templo, ¿verdad?, de los judíos había sido destruido y no se podía ir a adorar a Dios como ellos acostumbraban y no se podía ir a llevar sacrificios como ellos acostumbraban, Daniel no se quitó su costumbre y 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, se arrodillaba a orar a su Dios y con las puertas y ventanas abiertas, porque no tenía de qué avergonzarse ni de quién ocultarse, porque nada más lo estaba haciendo, sino siguiendo, aleluya, con el mandato que Dios le había dado de buscar su rostro pese a las circunstancias que estaba viviendo su pueblo en aquel tiempo. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acepta el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahí fueron, ¿verdad?, estas personas a llevarle al rey los comentarios de que Daniel no hacía caso a la ley que Darío había firmado y que no obedecía. Y sigue diciendo la palabra del Señor: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Estas personas siguieron insistiendo al rey que tenía que hacer cumplir su palabra. Y el rey trataba de esquivarlo y de librar a Daniel, porque Daniel había caído en gracia ante el rey, y ya el rey sabía quién era Daniel y cómo Dios lo utilizaba, y sabía de lo que había pasado en el tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo del hijo del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Lo que había pasado y cómo Dios usaba a Daniel poderosamente y lo tenía en gran estima. Sin embargo, estas personas insistían en hacerle daño. Entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Ciertamente el rey Darío no quería hacerle ningún tipo de daño a Daniel, poderoso el nombre de Jesús, porque él sabía quién era Daniel y sobre todo él sabía quién era el Dios de Daniel. Y ya sabía de la historia de aquellos 3 jóvenes hebreos amigos de Daniel, lo que había pasado cuando los metieron a un horno de fuego ardiendo. Por lo tanto, así es como le dice el rey Darío: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Aún el rey Darío, que era de Babilonia, que no era parte de los judíos, del pueblo de Dios, reconocía que aquel Dios lo podía librar. Y aún Darío tenía más fe que muchos cristianos. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya. Y sigue diciendo la historia, ¿verdad? Para ir terminando. El rey, pues, se levantó muy de mañana. Decía que no pudo ni dormir y que ayunó. El rey Darío ayunó por Daniel, por la vida de Daniel. Se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjense que Darío sigue reconociendo que era siervo del Dios viviente. Santo. El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Santo Entonces Jesús. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confirmado en su Dios, había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Poderosa la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. Estas historias sí, tan señor. Poderosas sí, que desde niño nos enseñaron en las escuelas bíblicas, ¿verdad? Siguen siendo poderosas y muy útiles en estos tiempos, porque el Señor está esperando, ¿verdad? Decir de mí que seamos como Daniel, que esté dispuesto a todo y que aún le mostremos a los del mundo que nosotros confiamos en nuestro Dios y que estamos dispuestos a pagar las consecuencias que sean necesarias con tal de no alejarnos de lo que hemos creído. Poderoso el nombre del Señor. Y vemos como el propio rey Darío, aleluya, que era de Babilonia, podía reconocer que había un Dios todopoderoso que podía salvar a Daniel de la boca del foso de los leones, ¿verdad? Aleluya. Y vemos como al final el rey Darío le hace justicia a Daniel. Sí, señor. Poderoso el que vive para siempre. Te adoramos. ¿Verdad? Y ya para ir terminando, dice en Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, versículo 14 y 15, también nos dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Poderoso el nombre del Señor. El Señor escucha nuestras oraciones y tenemos que tener confianza y fe de que Él está atento a la oración de su pueblo y no desanimarnos ni dejar de orar porque el Señor está atento al clamor de su pueblo, ¿verdad? Y ya para concluir, le quería dejar con estas preguntas que las he ido haciendo en el transcurso, ¿verdad?, de la reflexión. ¿Realmente estamos dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia y a no doblegarnos ante las situaciones que la vida se nos pueda presentar? Así como Daniel, así como los tres jóvenes hebreos que no temieron, ¿verdad?, las consecuencias que pudieran enfrentar. Y también, ¿verdad?, podemos ver que aunque la Biblia no nos dice cuántas veces al día debemos orar, ni cuánto tiempo tenemos que orar, pues sí se nos da ejemplo en el libro de Daniel, donde nos dice que él oraba 3 veces al día. O sea que debemos hacernos cuenta que mínimo 3 veces al día debemos orar. Y también Jesús en el Getsemaní le reclamó a sus discípulos porque no pudieron orar ni siquiera una hora. Que aunque la Biblia no nos establece un tiempo, pero Jesús, ¿verdad?, nos habla en Getsemaní allí, donde ni siquiera una hora pudieron velar y orar conmigo, le reclama a sus discípulos. Y además en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y lo dejo con esta pregunta, ¿verdad? ¿Estaremos nosotros como iglesia de este tiempo orando como manda la palabra del Señor? ¿Estaremos haciendo como hizo Daniel, como hizo el mismo Jesús en Getsemaní, como nos manda en Primera de Tesalonicenses? ¿Estará la iglesia cumpliendo con eso? Amén. Hasta aquí mi parte, ¿verdad? Y sí, que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya. Andrés, Dios te bendiga. Poderosa palabra. ¿Alguna manita que se levante dando gracias a Dios por esta palabra? Alguien que le quiera quitar el mute y decir amén y dar gracias a Dios. Amén. Esta poderosa palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Una palabra que nos ha ido llevando. Amén. Gloria al Señor. Gradualmente. Esto ha sido, Andrés, como las montañas rusas que inician ahí, y no hay manera de que esto termine si no es levantando las manos y reconociendo que la palabra de Dios ha ido, hermanos, en todas las áreas para aclarar si en tu corazón había alguna duda, alguna pregunta. Y me gustó mucho, Andrés, que tocaras al final y enfatizaras, porque hay mucha gente
que se encajona en estas cosas de que y cómo y cuántos y dónde, gloria al Señor. Y me gustó que aclararas que aunque específicamente no existe quizás ese término, decirle a la gente, no, si no oras tanto, pues están mal. Si oras, no. Pero los ejemplos están evidentes y claros para reconocer que si eso está ahí y nosotros logramos practicarlo, el resultado siempre será a favor. Decimos así, amén, mis amados. Así que, gloria al Señor, bajo este tema de volver a la oración, gloria al Señor, todos debemos de finalizar preguntándonos, ¿cómo está nuestra relación de oración con el Señor? Hoy es la noche para nosotros hacer una introspección. ¿Cómo andamos en nuestra oración con el Señor? Aprovechando, ¿verdad?, que Andrés nos ha traído esta reflexión, Andrés, quiero preguntarte, de todo lo que has dicho, ¿podrás contestarme si la oración específicamente es qué? ¿Es pedir? ¿Qué es la oración para ti, para lo que has traído? O sea, oramos, ¿por qué? Porque necesitamos, oramos porque hay que pedir, oramos porque es para que el Señor responda. ¿Qué es con todo lo que nos has traído? Vamos a ver. Amén, pues yo entiendo, ¿verdad?, que no es solamente para pedir, sino para darle gracias a Dios por todo lo que ya ha hecho en nuestra vida, para adorarlo, para glorificar su nombre. Todo eso es parte de la oración, es nuestra comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Y más que pedir, implica agradecer, adorar, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, presentar nuestras peticiones ante Él y que cuide de nosotros y nuestra familia. Tremendo. Yo digo amén esas palabras. No nos convirtamos en creyentes que oramos para pedir. La porción que leyó Andrés, y con esto, ¿verdad?, lo digo para que oremos por todos los que estamos conectados, escuche bien. La porción que leyó Andrés habla de un suceso que amenazaba la vida de quién, hermanos. De Daniel. ¿La vida de quién? De Daniel. De Daniel. Todos estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Okay. Amén. Y en esa amenaza, decía Andrés y narraba que hay oraciones que son flash, súper necesarias, porque hay aprietos que necesitamos orar y decir, Señor, y sumamos para allá arriba. Así que tal parece que había un edicto que llevaba y arrinconaba a Daniel a prisa, porque había un edicto que amenazaba su vida. ¿A qué recurrió Daniel según lo que estaba predicando Andrés? ¿Alguien me puede decir a qué recurrió Daniel? A la oración. A la oración. ¿Y cómo expresa la Biblia que hizo esta oración Daniel? ¿Qué dice según lo que predicaba nuestro hermano Andrés? ¿Qué hizo? Se arrodilló. Se arrodilló, abrió, posiblemente, abrió, claro. Abrió las ventanas. Ajá, ¿qué más? En dirección abrió a ventana. En otras palabras, quien le fue con el chisme al rey sabía que Daniel oraba, alaba. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿qué conoce la gente de ti? Además, ¿que eres cristiano? Eso es todo. ¿O te conocerán? Porque cuando alguien ora, huele a relación con Dios. No a pedir, huele, eso emana a que hay una relación con Dios. Aleluya. Y la gente que fue con el bochinche, alaba, sabía. Daniel oraba, o no lo sabían, hermano. Así que si ya le fueron con el bochinche al rey, ¿qué hizo Daniel? ¿Se escondió? No. Pues si me están acusando por orarle a Dios, ¿qué voy a hacer? Porque ahora les que voy para que me libre de esto. ¿Es o no es? ¿Para qué esconderse? Entonces lo hizo y es ahí donde voy, abriendo las ventanas. Uh-huh. ¿Cuántas veces?
3 veces al día. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes que él oraba, por ejemplo, 2 y ahora decidió orar 3 porque estaba en aprieto? ¿Cómo tú sabes eso? Que oraba una vez y como estaba apretadito, le metió 2 veces más. ¿Quién me ayuda? Ya era uso y costumbre de él. Yo siempre oraba. Orar siempre 3 veces al día. No era porque no era porque estaba en aprietos y no era porque esta era la única manera de salir de la situación. A él no le preocupó la situación en la que él estaba. Él dijo, pues si estas personas quieren irse en contra de mí, pues yo voy a ir quien va a ir en contra de ellos. Y eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué dice el final del versículo 10 para orar? ¿Qué dice? Lo leyó Andrés, es que estoy como las maestras, a ver si atendieron a Andrés o no, alaba. ¿Qué dice? ¿Qué dice el final? Vamos a ver. Andrés lo va a postear ahí, no sé si tenga su Biblia cerca. Andrés, corrígeme si es el versículo 10. Ese fue el que... El versículo 10 de Daniel 6, sí. Como lo solía hacer antes. Ahí está la clave. Y Andrés decía, es que estuvo tremendo, Andrés, Dios te bendiga. Andrés decía, no se hace fácil, pero hay que desarrollar esa relación. Señor. Y van a haber momentos, mi Dalia, estás conectadita ahí, alaba, Dios te bendiga. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y Omaira también se conectó por ahí, gloria a Dios por eso. Mire, decía Andrés, al principio cuesta, pero desarróllela. Mire, de igual, no estamos hablando que usted tiene que hacer lo que si 5 horas, ¿sabe? Para esa comunión, no, pero lo que haga, hágalo con sentido, con precisión, con intención, que usted quiere hablar con el Señor, separe ese espacio, decía antes, no es fácil al principio, pero se puede lograr. Y la clave está en que Daniel hizo lo que solía hacer, ¿qué? Antes, siempre. Ahora antes. Escucha bien. Ajá. Los aprietos, ¿saben qué hacen? La presión. ¿Dónde están los impertensiosos aquí? ¿Dónde está lo que dice? Ok. Las cosas cuando no salen y cuando hay situaciones en la casa, en el matrimonio, con los muchachos, con los en el trabajo, sube la presión o baja la presión, esto nos quita el sueño, nos da insomnio, nos da hipo, alaba. ¿Cuántas cosas? ¿Sí o no, hermano? Eso, ¿sí o no? Eso es así. Ok. Pero cuando te sientas así, tranquilo, haz lo que sueles hacer siempre. Ora, da hipo. Ora, aunque tengas la presión alta. Ora, aunque estés en lágrimas. Ora, aunque te sientas con insomnio. ¿Sabes por qué? Porque aunque llegue el edicto, hay una relación tuya con Dios. Aleluya. Y hoy Andrés nos dijo, vamos a volver a la oración. Amén. ¿Cuántos conmigo quieren hacer esa oración en esta noche para despedirnos? Amén. ¿Cuántos quieren recapacitar y decir, Dios mío, hazme un hombre de oración? Amén. Hazme una mujer de oración. Hazme una mujer de oración. Alguien, Señor, que reconozca conmigo, Señor, en los aprietos, es que yo como que... ¿Cuántos conmigo reconocen, Dios mío, cuando la cosa aprieta es que me vuelvo, Dios mío, hay una búsqueda incesante? Pero dice la Biblia, yo siento a Dios, que lo hizo como solía hacerlo antes. Hombre y mujer que estás aquí, luz de salvación, gente que está conectada, hay que volver a la oración. Hay que volver a la oración. Las cosas no van a mejorar, pero el cielo no está en crisis. Aleluya. Oh, aleluya, el mundo va cuesta abajo, pero en el cielo no hay crisis, hermano. Aleluya, vendrá la opresión, la situación, pero este es el momento de volver a que estamos en el mes de oración. Este es el momento de decir, déjame engranar, conéctate, hermano. Ahorita, hermana Sonia me escribe, me dijo, me conecté aunque fue tarde, y yo le dije, nunca es tarde. Alaba, Alexis, nunca es tarde. Aleluya.
Santo, nunca es tarde. Así que yo quiero que donde estás, ahí conmigo, cierres tus ojos. Ahí conmigo, aleluya, pongas tu corazón delante del Señor. Y yo quiero que hagamos oración. Padre que estás escuchando, madre que estás conectada, esposo, esposa que estás conectado, hijo que estás conectado, ora conmigo. Ora conmigo y seamos honestos y digamos, Señor, la oración es importante porque es mi manera de yo hablar contigo y tener comunión contigo. Gracias, Padre. Aleluya. Oye, Dios conoce, ay, Rabashaya, y Dios sabe nuestra necesidad. Pero cuando convertimos la necesidad en gratitud, cuando convertimos la necesidad en adoración, como decía Andrés, cuando convertimos la necesidad en alabanza, aleluya, el Padre que ve en secreto recompensa en público. Eso lo vamos a tocar el domingo, hermano, no se pierda, aleluya, todo esto hermoso. Vamos, cierra tus ojos y habla con Dios y dile, Señor, yo quiero ser un padre, una madre, un esposo, una esposa de oración. Señor, que cuando la cosa apriete y sienta que el corazón se acelera, yo haga las cosas como suelo hacerlas siempre, abrir las ventanas, abrir la boca y dar gracias, y dar gracias, y dar gracias, porque tú no nos dejas. Bendito. Señor, quiero agradecer esta noche, quiero agradecer por esta palabra, quiero agradecer por el hermano René que estuvo a cargo poderosamente, Señor, de este servicio, los hermanos que han participado, la palabra que nos han dado a través del hermano Andrés poderosa en esta noche, los cánticos, Señor, la administración. Gracias, Dios mío, aleluya, gloria al Señor. Andrés, tenemos a alguien por Facebook, déjamelo saber, gloria al Señor. Agradezco por Alex y Mary, agradezco por Andrés y su familia, agradezco por Conde y su familia, Migdalia y su familia, Adolfo, Mayra Dere por su familia, Iris y su familia, Marisol y su familia, Nico y su familia, René y su familia, nuestra familia pastoral, los hermanos, Señor, que han estado conectados. Señor amado, agradecemos porque la palabra es buena, pero Dios mío, pone el querer como el hacer para accionar en ella, Dios, para mirarnos en ella, para hallar tu voluntad para nosotros, agradable y perfecta. Hay gente que también está conectado a esta programación, hay gente que también nos está escuchando, pero hoy, Señor, yo te pido por luz de salvación, haznos sensibles a esta palabra, haznos sensibles a ella y que haya hambre por tener la relación contigo a través de la oración. Gracias por Migdalia, por su proceso. Señor, llévate todo temor, llévate toda preocupación, porque hoy tú le recuerdas a Migdalia que la harina y el aceite no escasearán hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Aleluya, descanse en el Señor y dale gracias porque no te faltará, no te faltará. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aceptado en un proceso, pero es para, aleluya, pegarnos más a Dios, Migdalia, para pegarnos más a Dios. Aleluya, aunque tal parece que estamos conectados a un aparato tecnológico, el Señor está ahí contigo, Migdalia, el Señor está ahí, los ángeles de Dios están ahí. Te abrazan, te cobijan, te guardan en esta noche. Aleluya, ahí está el Señor obrando. Ahí está el Señor obrando. Señor, despierta nuestros corazones. Queremos ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres de oración. Que se rompa ahora toda adversidad y todo yugo. Que se rompa. ¡Ay, Dios mío! ¡Despeja los aires! ¡Aleluya! Allá la gracias, Señor, gracias por Andrés, gracias por su familia, Señor, gracias por Alexis y Mary,
decía ya la distancia, Dios mío, porque como Alexis decía, aún Señor, cuando vemos la programación de la iglesia, sabemos que algo poderoso está pasando y que ellos a la distancia también lo pueden percibir porque son parte de esta victoria. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Jehová contesta peticiones, pero sobre todo, vuélvenos hombres y mujeres agradecidos. Dios mío, Adolfo, allá a la distancia, Dios mío, toma Adolfo en tus manos, agarra con fuerza Adolfo, Señor, y no lo suelte, ve con él, Dios mío, ve con él, Jehová, a la distancia, pero que Adolfo, Señor, las veces que tengan que detener el tro en medio de esas distancias que él recorra, también se acuerde de orar y de darte gracias, porque tú eres fiel y tú no faltas a ninguna de tus promesas. Gracias por la salud de Margarita, de Maximino, Dios mío, de Baby, de René, Señor, tú conoces los procesos en los que ellos están, pero ahí están, Dios mío, aferrados en la oración, dándote a ti la gloria y la honra. Nico y Yari, Dios mío, bendice esta familia a la distancia, Señor, que ellos se mantengan siendo instrumentos de bendición. Iri, Dios mío, Iri, papá, Dios mío, sigue obrando en las piernas de Iri, papá, obre en las piernas de Iri, Dios mío, que esta mujer el domingo levantaba sus dos manos, aunque sus pies, Señor, no podían sostenerle, pero sus manos estaban levantadas, dándote gloria y honra. Señor, agradecemos, Dios mío, por lo que tú seguirás haciendo. Gracias por Javier, gracias por Stephanie, gracias por María, gracias por su mamá, gracias por su nieto, gracias por María, por su familia, Dios, en fin, gracias, Dios mío, por María, su hija, por su esposo, Dios, por todos los que componen esta familia, aún la extendida, Dios mío, porque yo sé que hay testimonio de que tú oyes y de que tú respondes. Gracias por Yaciel y Adriana, niños, Dios mío, que se levantan para tu gloria y para tu honra. Señor, síguelos usando y sobre todo dándole sabiduría a Andrés y a Keila para que puedan seguir conduciéndolos a ti para la gloria de tu nombre, igual que Antolena, Dios mío, Señor amado, Cávilos de Grisel, en fin, todos los niños gloria que participan, Derek, Omaira, Dios mío, cúbreles en ti, fodalécelos en ti, Dios mío, y que seamos hombres y mujeres de oración. Queremos despedirnos de este lugar, pero no de tu presencia. Por eso, unidos decimos: sangre de Jesús, cúbrenos, y declaramos que nuestro territorio es territorio. Poseen. Así que nos vemos mañana en la escuela bíblica, el domingo en nuestro ayuno. Si hay alguien, le saludamos. Andrés, me deja saber, gloria al Señor. Sí, así está que, por ahí, te los envié, está José Gerena, María Santana, Albelo, Yasmín Santo, Ismari Rivera, Adriana Pérez, José Pérez y Yasmín Rivera. Están conectados por ahí. Qué rico, qué bueno. ¿Y cómo le decimos a toda esta gente? Dios les bendiga. Un abrazo. Les amamos. Amén. Bendiga. André, Dios te bendiga. René, Ben, Margarita, Maxi. Dios les bendiga. Un abrazo, Marisol. Te bendiga, amén. Adolfo, no te oigo, Adolfo. Migdalia, Dios te bendiga, un abrazo. Mayra, Derek, Dios les bendiga. Nico, gracias. Familia, Iris, Dios les bendiga. Amén. Un abrazo, qué lindo. Aleluya, gracias.